mis amigas. Hoy vamos a preparar unos ricos tacos de bistec. Espero y les gusten, son fáciles y económicos. Los ingredientes van a ser, vamos a necesitar masa para hacer las tortillas, cilantro y lechuga y bistec. Y aquí tenemos cebolla y ajo. Y para la salsa va a ser tomatillo y chile al gusto, como les guste. Aquí estamos picando los bisteces bien picaditos para nuestros tacos. Vamos a picar. Ya tenemos nuestra carne bien picada en cuadritos. Y ahora vamos a poner poquito aceite en la olla. Que esté bien caliente la olla. Dejar aquí que dore un momento mientras vamos a picar la verdura. Vamos a picar el cilantro muy bien. Para nuestros tacos. Ya vamos a empezar a picar la lechuga para nuestros tacos. Ya hay que darle una vueltecita a los tomatillos. Yo pienso que ya están empezando a dorar de un lado. Como pueden ver, aquí ya picamos el cilantro para nuestros tacos, la cebolla y la lechuga. Y ya está todo asado, entonces ya vamos a hacer la salsa. Vamos a sacar para hacer nuestra salsa de molcajete. Vamos a poner un chile porque a mí no me gusta tan brava. Bueno, ya quedó nuestro chile para nuestros tacos. Ya que esté bien cocida, como esta carnita que ven aquí, le vamos a agregar cebolla. Y le va a dar un sabor muy rico. Vamos a esperar que dore muy bien. La vamos a retirar para hacernos nuestras buenas tortillas. Ahora sí, vamos a hacer nuestras tortillas para nuestros tacos. Pero vamos a hacer chiquitas porque son para todos. No es un tortillón. Chiquitas para los tacos. Esta es tortilla pura de maíz. Aquí se pone el nixtamal en el rancho y se mueve. Por lo tanto, están más ricas. Pues ya. Ya casi están listas nuestras tortillas para hacernos nuestros buenos tacos. Bueno, pues ya vamos a hacer nuestros taquitos. A ver. Vamos, como ya tenemos todo listo, vamos a hacer unos taquitos con todo. Vamos a ponerle carne. Esta es carne, como vieron, era carne de res, ¿verdad? Vamos a poner carnita. Ay, qué rico, ya se me antoja. Y le vamos a poner... Aquí al gusto, vamos a ponerle, ¿qué le ponemos primero? Vamos a ponerle lechuga. Con lechuga. Luego le ponemos cebollita. Y cilantrito. Ay, si quieren, les gusta más picosito, pues aquí está el chile. Un poquito de cilantro. Y luego le vamos a poner la salsita. ¡Ay, qué rico con la salsita encima! Pues ahora vamos a probar. A ver qué tal nos quedaron los tacos. Háganlos y son muy fáciles para hacerlos en su casa. ¿Ya? Ricos, para que los hagan ustedes.